Llegó el ministro de la producción a nuestra localidad, donde fue recibido, ¿no es cierto?, por las autoridades comunales y la gente de la sociedad de canto, que hicimos un sencillo acto donde se hizo entrega de la resolución que otorga este importante subsidio para poder comenzar con todas estas obras que tienen planificadas desde ya hace bastante tiempo. ¿Ha efectivizado el aporte de dinero o es la reafirmación del No, no, llegó compromiso? la resolución, que es lo más importante de la gestión, ya la finalización de la parte burocrática. Y bueno, con esto ya sabemos en qué fecha vamos a cobrar, sabemos que antes de fin de mes ya nos van a estar girando el dinero, que es muy probable que nos acerquen un cheque y que seguramente vendrá el propio ministro o el gobernador o tendremos que ir a retirar en la oficina del gobernador el cheque, seguramente en otro acto. ¿De qué importe es el cheque? El cheque va a ser de 307.023 pesos. Es el importe que se había solicitado en su momento para esta etapa del proyecto. Es una primera etapa donde se van a reestructurar y remodelar la parte de baños, la parte de cocinas. Se va a hacer todo ese sector se va a hacer nuevo. Y bueno, se va a remodelar también el salón chico que tiene en la parte pegadito al salón grande. Y se va a remodelar con placas de Durlock y demás. Y la parte del frente. Y la parte de la fachada. Y la parte de la fachada De la histórica. fachada histórica es no la del propio salón de usos múltiples, sino donde al ladito hacia el extremo norte, donde funcionaba oportunamente una biblioteca allí. Exacto, exacto. Ah, en la parte de arriba funcionaba la biblioteca. El salón de abajo usualmente lo Era un usa la. bar. Hay una parte que es un bar y otra parte que era. Lo usa la sociedad de canto para hacer sus peñas, que tradicionalmente hacen casi una vez al mes, hacen unas cenitas muy lindas donde juntan recursos para poder afrontar las diferentes actividades que desarrollan durante el año. ¿Y esto va a alcanzar este dinero? El dinero va a estar justo, pero bueno, le vamos a poner una partecita más también de nuestra comuna, vamos a colaborar para que este dinero alcance, como lo hemos hecho en su momento con la Iglesia Evangélica Valdense. Como lo hacemos con otras instituciones donde generalmente colaboramos en sus proyectos y en sus actividades, bueno, vamos a colaborar también con la sociedad de canto para que ellos puedan tener también las instalaciones que se merecen. Qué bueno que la promesa se efectivice, ¿no? Que no quede en eso simplemente. Yo creo que es un gesto muy importante, tanto desde la comuna, desde el Ministerio de la Producción, desde el mismo gobierno de la provincia, que en muy pocos meses resolvió esta cuestión y ya estamos teniendo hoy los resultados a la vista de toda la gente, porque recordemos que esto se inició allá por el 27 de septiembre cuando inauguramos la Iglesia Evangélica Valdense en la fiesta de nuestra localidad, y bueno, hoy ya en los primeros días de febrero estamos teniendo los resultados, o sea que habla muy bien tanto de las gestiones comunales como provinciales que se han hecho muy rápido. Bien.